Querido Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra y hablar sobre ti, que es algo imposible para un ser humano pecador, te pido, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu y por los méritos de Jesús podamos recibir las bendiciones del cielo para entender el mensaje. Pero no solamente entender el mensaje, Señor, sino que lo podamos experimentar. Ayúdanos a llevar a la práctica aquello que tú nos enseñas a través de la Biblia. Capacítanos para vivir en tu presencia. Capacítanos para ser testigos tuyos. Gracias por contestar esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy se titula No te resistas. Y voy a comenzar con un versículo que está en Juan 12:32. Ahí. Ah, están los dos. Ah, tengo dos micrófonos. Es que cuando hay muchas cosas, mi mente no puedo caminar y comer chicle a la vez. Muy bien, Juan 12:32. Dice así: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Acá dice Jesús que cuando Él sea levantado de la tierra, ¿a cuántos atraerá? A todos. Y cuando dice a todos, ¿a qué se refiere la Biblia? A todos. O sea que Cristo atrae a todos a sí mismo. Esto es importantísimo porque esto quiere decir entonces que la salvación no es algo difícil, la salvación es algo fácil. Perdernos es difícil. La salvación es fácil porque si levantamos a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué hace Cristo? Atrae. Si en las iglesias no hay bautismo, si en las iglesias no hay felicidad, si en las iglesias no crecen, si en las iglesias no hay gozo, ¿es por qué? ¿Por qué está pasando eso en las iglesias? ¿Por qué? Porque Cristo no está siendo levantado. Estamos levantando teorías de hombres, estamos levantando mensajes moralistas, pero no estamos levantando a Cristo y a la obra de Cristo. Pero Él mismo lo dice: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y por eso, si cuando Cristo es levantado, Él me atrae con una fuerza que puede ser irresistible. Lo único que puede resistir la fuerza de Dios es mi voluntad. Lo único que puede resistir la fuerza de Dios es yo decirle que no. Pero como la fuerza de Dios es tan poderosa, la fuerza de Cristo es tan poderosa, para yo no ser atraído a Él, tengo que resistirme. Y por eso la Biblia me enseña que solamente se perderá aquel que se resiste. Y entonces, yo me estoy anticipando a los conceptos, pero ¿qué tiene que hacer un ser humano para no recibir los beneficios de la salvación? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Resistirse. Si tú no te resistes, vas a ser salvo. Pero si te resistes, te perderás. No porque Dios quiera, sino porque Dios no puede salvar a alguien a la fuerza. Nosotros recién vimos dos bautismos. Estos bautismos fueron totalmente voluntarios. Y así tienen que ser las decisiones para el Señor. ¿Por qué nos perdemos, entonces? ¿Por qué nos perdemos? Nos perdemos por resistirnos. Se va a perder el que se resista. Cuando llega el día del juicio final y alguien pase delante de Dios, no va a poder decir: ay, pero Señor, no me diste oportunidades. No, Dios a todos nos dio oportunidades. Nada más que algunos se resistieron y otros no se resistieron. Algunos optaron por lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Resistir. Pelear es difícil. No se han dado cuenta que pelear es difícil, pero nos encanta pelear. Discutir es difícil en un matrimonio. Es súper difícil, pero a nosotros nos encanta tomar esas tareas difíciles. Fíjense que cuando uno está discutiendo con su esposo o su esposa, si uno se rinde, se acabó la discusión. Pero a nosotros nos encanta seguir discutiendo y querer tener la razón y querer seguir hasta el final, porque nos encanta luchar. Pero es lo más difícil. Lo más fácil es rendirse. Nos perdemos porque nos resistimos. ¿Cuál es la razón por la que se perderá el que nunca oyó de Jesús? Pregunto. ¿Cuál es la razón por la cual se perderá el que nunca oyó de Jesús?
Muy bien, hay dos cosas. Una puede ser porque alguien no le habló. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que alguien que Dios, Jesús no le habló, que no conoció a Jesús, no se salva? ¿Solamente se salva el que conoció a Jesús? No. La Biblia nos da a entender que se puede salvar a alguien que nunca conoció a Jesús. Pero entonces, ¿por qué se pierde a alguien que nunca conoció a Jesús? ¿Cómo? Correcto. Entonces, ¿por qué se pierde el que nunca oyó hablar de Jesús? También se pierde por la misma razón. La razón es porque él se resiste o ella se resiste. Nos perdemos solamente por resistirnos. Y por eso yo te pregunto, ¿tú te estás resistiendo en tu vida o estás siendo atraído hacia Jesús? Y yo estoy seguro que si hoy estás aquí es porque tú estás siendo atraído a Jesús. Pero esa atracción no va a durar por siempre si es que tú te resistes. Ahora, esa resistencia, cada vez que Dios te llama para dar un paso más cerca de Él. Tú no puedes permanecer siempre con Jesús en el mismo nivel. Tienes que ir dando los pasos que Él te va pidiendo. Y Él te va llevando cada vez más cerca de Él. Tú no puedes decir, déjame Jesús quedarme acá y yo no quiero avanzar más. En la vida cristiana, o tú avanzas o retrocedes, pero no hay un lugar estático. Si tú piensas que estás en el mismo lugar hace mucho tiempo, estás equivocado. O estás acercándote a Dios sin darte cuenta, o te estás alejando de Dios sin darte cuenta. Pero no puedes permanecer inmóvil, neutral. O estás para un lado, o estás para el otro. Y por eso la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, eso se llama conversión. Porque estábamos yendo para allá, pero de repente Él me convierte. Pero ¿sabes qué? Conversión no es suficiente. Yo tengo que aceptar lo que Jesús me va diciendo a cada paso. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se perderá el que nunca oyó de Jesús? Es porque se resiste. Y vamos a ver Romanos 12, 2, 14 y 15. Dice así. Cuando los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, que no tienen la ley, o sea, y estoy ahora claro, la ley sería la revelación de la voluntad de Dios. O sea, la gente que no cree en Dios, o que no ha tenido, no es que no cree en Dios, sino la gente que no ha tenido la revelación de Jesús, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que acá dice que hay gente que no cree en Dios, pero que tienen en su corazón, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Cómo? Tienen la ley de Dios escrita en los corazones, a pesar de que nunca han escuchado de Dios. La tienen escrita en sus corazones. Ahora la pregunta es, ¿quién puso esa ley de Dios en sus corazones? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo escribió la ley en el corazón de estos gentiles que nunca escucharon hablar de Dios. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Cuándo el Espíritu Santo puso la ley en el corazón de estos gentiles? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? Y ahí está la pregunta, ahora la leyeron bien. ¿Cuándo? Dios puso, o mejor dicho, el Espíritu Santo, sí, Dios, puso su ley en el corazón de estos gentiles cuando ellos nacieron. Porque si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo dentro nuestro, no nos atraería a Dios para nada. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros vayamos hacia Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros estaría acá. Pero entonces, cuando estos gentiles que no conocen a Dios, Dios puso su ley. ¿Qué quiere decir su ley? Puso conciencia, puso los llamados del Espíritu, una voz que... una atracción hacia Dios, que es el Espíritu Santo. Y entonces ellos, por ejemplo, cuando miraban la montaña, cuando miraban el sol, decían, debe haber alguien superior. Quizás no le pusieron nombre, quizás no, pero dijeron, yo me voy a someter a este ser superior, que no sé cómo se llama. Es más, estas personas quizás nunca conozcan a Cristo, pero se van a salvar, ¿sí o no? Sí, a pesar de que no conocieron a Cristo. ¿Por qué se van a salvar? Se van a salvar gracias a la promesa de Génesis 3:15, que dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer. El ser humano. Eso le dijo Dios a Adán y Eva cuando ellos pecaron. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Su actitud natural con respecto a Dios, ¿qué fue? ¿Ellos buscaban a Dios o huían de Dios? Después del pecado, Adán y Eva huían.
Y entonces Dios sabía que si él no hacía un acto milagroso, Adán y Eva nunca iban a poder responder a Dios. Y entonces Dios prometió, pondré enemistad entre Satanás y la mujer. O sea, voy a hacer un acto milagroso. En otras palabras, le decía Dios a Adán y Eva, miren, ustedes ya no me aman. Ustedes cuando escuchan mi voz salen corriendo. Pero yo voy a hacer un milagro. Voy a hacer un milagro y voy a poner una semillita dentro de ustedes que eso les va a poder dar, van a sentir atracción por mí. ¿Y saben por qué voy a poner esa semilla por ustedes? Porque ahora ustedes se merecen la muerte, pero yo voy a venir como ser humano y voy a pagar la condena que ustedes se merecen para que ustedes tengan la vida que yo tengo. Y entonces, gracias a eso, yo voy a poner una semillita en el corazón de ustedes. Y entonces, gracias a lo que Jesús iba a hacer, Dios promete y les da su espíritu nuevamente a Adán y Eva para que ellos puedan sentir atracción a Dios. La gracia de esta promesa nos afectó para bien a todos desde el Edén. ¿Y sabes qué? Desde que tú naciste, Dios te está buscando. Desde que tú naciste, Dios te está llevando. Y si tú no te resistes, Dios te va a llevar y te va a llevar y te va a llevar y te va a llevar un plan que Él tiene, que es un plan maravilloso. Un plan de felicidad, un plan de libertad, un plan de alegría, un plan de gozo, un plan de transformación. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste bajo la promesa de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, la promesa de lo que Dios hizo, afectó a todo el mundo. ¿Para quiénes o por quiénes se proveyó la gracia? Eso se llama la gracia, un regalo de Dios que no merecemos, que no, nadie hizo nada para poder tenerlo. Dios le da esto a Adán y Eva como una gracia. ¿Para quiénes se les dio? Romanos 5, 6 al 8, dice así. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por un bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando éramos pecadores. Dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió Jesús, ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Y saben qué? Este es el gran problema del cristianismo. ¿Por qué? Porque la salvación es solamente para quienes. La salvación es para los impíos. No, ojo, no es para los débiles solamente, porque no está. Bueno, los débiles, todos nos reconocemos débiles. ¿Cuántos de aquí se reconocen impíos? No nos gusta, más si hace mucho venimos a la iglesia, tenemos un puesto en la iglesia, o sea, nos criamos predicando desde chicos sermones para niños, haciendo cosas en la iglesia. No nos gusta realmente reconocer o admitir de que somos impíos. La salvación es solamente para los impíos. Y a menos que no reconozcamos eso, no podemos ser salvos. Y ahí viene el problema. Muchas veces vienen las personas, vienen a mi oficina y me dicen, pastor, yo no sé. Hoy, en esta semana hablaba con alguien y me decía, yo no sé si soy perfecta para tomar una decisión de entregarme a Cristo. Y le digo, justamente, eso es lo que necesitas saber, que justamente Dios vino y salva a los impíos. Si tú te sientes perfecto, más vale no te bautices porque no necesitas nada y estás perdido y vas a estar perdido siempre. O sea, tú no puedes tomar una decisión por Cristo si es que sientes que mereces algo. La salvación es solamente para aquellos que se sienten que no merecen nada. Y ese fue el gran problema que tuvo Jesús cuando llegó aquí a la tierra, porque la iglesia, aquellos que iban a la iglesia de la época de Jesús, a ellos les gustaba decir, la salvación yo la obtengo porque me he portado bien, porque he conocido la Biblia, porque sé muchísimo de la Biblia, porque guardo el sábado, por esto, por lo otro. Y entonces ellos, ¿cómo se sentían? Se sentían mejores que los demás. Y entonces cuando Jesús les decía, miren, ustedes son impíos, a pesar de que hagan todo eso, son impíos, porque y yo vine a salvar a pecadores, no vine a salvar a justos, ellos se sentían ofendidos. La salvación es solamente para los impíos. ¿Te consideras tú impío? El problema que plantea la salvación es que solamente la pueden recibir los que son impíos. El gran predicador Moody, él tenía alumnos o ayudantes de pastores que los mandaba para hacer misión. Y entonces él le decía lo siguiente, cuando ustedes predicaban, ¿hubo alguna conversión?
¿Alguien se enojó? Y entonces si les decía no, no se convirtió nadie, ni nadie se enojó, decía, ustedes no predicaron a Cristo. Porque tú puedes ir a un lugar y predicar y nadie se convierte, pero si se enojan, predicaste a Cristo. Y puede ser que en un lugar quizás se conviertan muchos, pero siempre va a haber alguien que se enoje. O sea, cuando tú estás predicando y nadie se enoja con tu predicación, entonces estás predicando doctrina, estás predicando filosofía, pero no estás predicando a Cristo. Cristo ofende, el mensaje de Cristo ofende porque el mensaje de Cristo es para los impíos y aquellos que hace mucho hemos logrado muchas cosas, aquellos que nos sentimos muy orgullosos de la familia que tenemos, aquellos que nos sentimos orgullosos por los títulos que hemos logrado, aquellos que nos sentimos muy orgullosos por la trayectoria que tenemos en la iglesia, no nos consideramos impíos. Alguien puede decir, ah, pero yo soy impío, o sea, yo fui impío, pero desde que me entregué a Cristo, el Espíritu Santo me ha hecho tan bueno. Y la Biblia me dice que por más que el Espíritu Santo trabaje en mí, yo sigo siendo impío. Ahora, ¿quiere decir entonces siempre voy a estar en el fracaso? No, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, pero lo que el Espíritu Santo hace en mí nunca es aceptable delante de Dios. Es simplemente eso sirve para dar testimonio, pero no es para que yo lo presente a Dios como diciendo, Señor, yo ya no necesito un intercesor, estoy tan limpio, me limpiaste tanto que ahora ya no necesito a Jesús. Nosotros somos tan impíos, tan sucios, que siempre necesitamos que Jesús esté intercediendo por nosotros. Y por eso en el Antiguo Testamento había un sacrificio que se llamaba el sacrificio continuo, que estaba continuamente ardiendo en el pueblo de Israel, porque si bien el israelita iba y confesaba sus pecados en el cordero cada vez que pecaba, ellos necesitaban continuamente saber que había un cordero ardiendo, porque el problema no estaba con los israelitas con lo que hacían, sino que el problema estaba en lo que son, en lo que eran. Y tu problema no está en lo que haces, tu problema está en lo que eres. Y siempre serás pecador, siempre serás impío. Y es a una tensión, una vez que te entregas a Cristo, Cristo comienza a hacerte justo, pero ya no para ser salvo, sino porque ya eres salvo en Él. Ahora yo les hago una pregunta, ¿dónde estábamos nosotros cuando pecó Adán? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Estábamos ahí? ¿Estábamos con Adán pecando? ¿Pero qué pasó con el pecado de Adán? ¿Nos afectó o no nos afectó? Ahora les hago una pregunta, ¿el pecado de Adán nos condenó? El pecado de Adán nos debilitó y nos condicionó para que nos guste el pecado. El pecado de Adán nos debilitó y nos determinó para la condenación. Pero nosotros no somos condenados por el pecado de Adán. Nosotros, cada uno de nosotros, si se pierde, va a ser ¿por qué nos perdemos? Porque nos resistimos. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, Dios proveyó un plan de salvación en el acto que Adán pecó. Y ese plan de salvación ya estaba preparado desde la eternidad para darnos gracia, para darnos el regalo de la salvación, a pesar de habernos separado de Dios. Y ese plan de salvación, la Biblia dice que es gratuito, es por gracia. Es que no lo ganamos, o sea, lo ganamos sin hacer nada. Lo ganamos solamente por no resistirnos. Y entonces, no resistirse no es nada, no hacemos nada. Simplemente no resistirme. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Jesús vivió? ¿Estábamos ahí? Pero, así como el fracaso de Adán nos condicionó a todos, la victoria de Jesús nos habilitó y nos determinó para la salvación, a todos. ¿Por qué? Porque la victoria de Jesús fue más grande que el fracaso de Adán. Y como fue más grande que el fracaso de Adán, entonces si yo me refugio en Cristo, yo tengo salvación plena, solo por refugiarme en Él. No necesito hacer algo para salvarme, no necesito llegar a reflejar a Cristo para salvarme. Simplemente yo me salvo por aceptar a Cristo y no resistirme. La salvación no es un acto que está en el futuro, la salvación es un acto que está en el presente. Se va a concretar eternamente en el futuro, pero ya comenzamos la eternidad desde ahora si hemos aceptado a Cristo. ¿Cuál es la causa de nuestros problemas espirituales? La causa de nuestros problemas espirituales es que nos resistimos a creer el método de Dios de la salvación. ¿Por qué? Porque creemos que es demasiado fácil. Y nosotros pensamos que tenemos que hacer algo. Es más, pensamos que tenemos que ser transformados para poder ser aceptados por Dios.
Entonces yo les hago una pregunta, ¿ustedes están salvos o están perdidos? Y enseguida, ¿qué es lo que analizan? ¿A quién se miran? A nosotros mismos. Y entonces empezamos a decir, no, ayer le contesté a mi hijo, le contesté a mi esposa, y eso, estoy perdido. Porque basamos nuestra salvación ¿en qué? En lo que nosotros hacemos. Y la Biblia dice que nuestra salvación está basada en lo que Dios hizo, no en lo que yo hago. Y alguien puede decir, pero entonces, ¿qué? ¿Le voy a contestar a mi esposa? No, si tú le contestas a tu esposa es porque te olvidaste que estás salvo. Pero es porque empezaste a rechazar de alguna manera la salvación, pero no quiere decir que porque le contestaste a tu esposa, hiciste algo, o porque pecaste, perdiste la salvación. Tú pierdes la salvación cuando te resistes, empiezas a perder la salvación en la medida que te resistes a la influencia del Espíritu Santo. Romanos 5, 12 al 20, fíjense lo que dice. No, fíjense en la Biblia porque no está en la... porque es un poquito... Romanos 5, 12 al 20. Romanos 5, 12 al 20. Dice así. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte... así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo, porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Por eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron quebrantando un mandato, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Pero el don gratuito no es como el delito. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más copiosamente se derramaron la gracia y el don sobre los muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni el don gratuito es como con el pecado de aquel hombre. Porque a la verdad, el juicio vino por un pecado para condenación, pero la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el gratuito don de la justicia. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Acá dice que por el delito de uno todos fuimos enfermos en Adán, pero la justificación, quiere decir el perdón, la aceptación de Dios, llegó a todos por medio de ¿quién? De Jesús. Pero está hablando de todos, está hablando de todos aquellos incluso que no conocieron a Jesús. Nosotros hemos sido justificados, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y entonces alguien puede decir, bueno, pero al que cree, Dios lo beneficia. No, Dios lo beneficia a todos, desde que nacemos Dios nos da la salvación a todos. Ahora, una vez que yo creo en Cristo, afianzo la salvación y sello la salvación en mi vida. Pero no porque no conozca a Cristo me voy a perder. Porque el pecado de Adán fue un delito, pero la gracia de Jesús fue tan grande que nos dio a todos la salvación en Jesús. Entonces, ¿eso quiere decir que todos se van a salvar? No, la mayoría se va a perder. ¿Por qué? Porque la mayoría se va a resistir. Pero la salvación ya la tienes. La salvación no tienes que ganarla, ya la tienes gratuitamente en Jesús. ¿Cómo se entiende esto? Esto lo entiendo, lo entendí yo cuando estaba en la secundaria, en high school. Decidí ir a un boarding academy, a una escuela de pupilos en Argentina, que era una escuela adventista, porque mi hermano había ido. Y entonces había ido a los 14 años y yo quería ser como mi hermano. Y cuando cumplí 15 años le dije a mi papá y mi mamá, a mí también me mandan a esa escuela. Y bueno, y fui a esa escuela. Y yo nunca nunca tuve facilidades para la ciencia, para las matemáticas. Me gustaba más lo de humanidades, pero todo lo que era así contable y mucho detalle no me gustaba mucho. Y el gran problema vino, porque yo quería hacer un buen papel, vino cuando me tocó en tercer año la materia de física, que era ciencia. Y yo no había tenido una buena base de ciencia, no sabía absolutamente nada. Y allá en Argentina, en esa época, las evaluaciones eran de 1 a 10. Si tú no sabías nada, te sacas un 1. Si sabes mucho, te sacas un 10. Y entonces vino la primera prueba
de física y cuando hice lo mejor que pude, pero cuando me entregaron la prueba, me había sacado no un 1, me había sacado un 0. Y a mí eso me revolvió el estómago, o sea, me dio mucho una sensación de fracaso muy grande, me hizo sentir que realmente yo nunca iba a triunfar, que no iba a saber nada, que nunca iba a poder tener una buena nota en física o en ciencia o en matemáticas o lo que sea. Pero entonces llegó el boletín, todos los meses daban el boletín con las notas del mes, y cuando llega el boletín veo todas las notas, y cuando veo la nota de física veo que la nota dice 10 en física. Y yo digo, acá hay una confusión. Y entonces, cuando voy al profesor, le digo, profesor, ¿y saben qué? Esto lo descubrí esta semana cuando estaba preparando el sermón, ahora me di cuenta ese profesor qué sabio fue. Le digo, profesor, acá hay un problema, yo me saqué un 0 en la prueba y usted me puso un 10. Y entonces me dice, sí, yo sé, pero yo me saqué un 0. Me dice, es que el 10 te lo puse por tu hermano. Dice, tu hermano fue el mejor alumno que ayer, la verdad. Mi hermano siempre fue abanderado desde primer grado hasta cuando terminó la medicina, salió siempre con summa cum laude y todo eso. Dice, por tu hermano que fue mi mejor alumno, yo te puse un 10. Y yo me sentí súper agradecido a mi hermano y me sentí agradecido al profesor, que por mi hermano me puso un 10. Que ¿cuánto yo había hecho para el 10 ese? Nada, había hecho nada para ese 10. Ese 10 yo lo obtuve gracias a quién. Gracias a mi hermano. Y yo no me daba cuenta en ese momento, ese hombre que era un doctor, no sabía por qué lo estaba haciendo. Y esta semana descubrí por qué ese profesor lo estaba haciendo. Esta semana, porque dije, esa es la salvación de Dios. Yo no merezco nada. En mi prueba he fallado, pero Dios me da un 10 gracias a mi hermano mayor que se llama Jesús. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesucristo que este es el mensaje más importante de la Biblia. Tú no eres evaluado por ti mismo si estás con Dios. Tú eres evaluado por Jesús. Y no importa cuánto has fracasado, cuánto has metido la pata, cuánto te has embarrado, si vas a Jesús, Dios te ve en Jesús. Y esa es la salvación. Y cuando alguien se bautiza, no está aquí bautizándose para decir, desde ahora me voy a portar bien, sino que cuando alguien se bautiza está diciendo, ahora entiendo y quiero aceptar la gracia de Jesús en mi vida. Yo no quiero más que me vea Dios a mí, sino que quiera que vea a Cristo en vez de mí. Y yo acepto la perfección de Jesús. Esa es la salvación. ¿Y saben qué? Esta semana me puse a decir, a ver, voy a pensar más en lo que hizo este profesor. Que él no me decía, te enseñé esto gracias a la salvación. Simplemente me dejó ese ejemplo que ahora el Espíritu Santo lo trajo en la vida. Entonces, en ese curso también, en esa escuela, si uno llegaba dos veces tarde a la clase, le daban media falta por llegar una vez tarde y media falta por llegar otra vez tarde, y entonces tenía una falta completa si llegaba dos veces tarde. Entonces a mí me habían elegido presidente del curso, en ese curso, y entonces un día llega un compañero mío tarde, y entonces viene y dice, profesor, llegué tarde, pero le empezó a dar todas las excusas que uno siempre pone cuando está tarde o algo por el estilo. Entonces el profesor lo mira y dice, te tengo que dar media falta. Pero es que esto empezó a hablar, y entonces el profesor me mira a mí y me dice, Joel, vos que sos el presidente del curso, ¿le damos o no le damos la media falta? Y entonces le digo, por supuesto, yo no iba a quedar mal con mi amigo, ¿no? Y le digo, profesor, perdónelo, está bien, pasa. No tenés la media falta, gracias a Joel. Sin darme cuenta, él me estaba enseñando lo que es la gracia. ¿Sabes por qué tú estás aquí hoy? Tú puedes decir, yo me da vergüenza que sepan mi vida. La salvación es solamente para los impíos. Porque los impíos son los que pueden recibir la gracia de Cristo. Y a Dios no le interesa qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste, qué es lo que nadie sabe en tu vida. Si tú hoy aceptas a Jesús, Dios te sigue mirando a través de Jesús. Ya te miraba a través de Jesús desde que naciste, pero tú no lo entendiste. Hoy Dios quiere que des testimonio y quiere que te entregues a Él, si es que aceptas ese regalo que Dios te hace. Pero para eso no tienes que resistirte. Ahora, yo te digo, si ahora voy a hacer el doctorado en Andrews y cuando estoy haciendo el doctorado me dicen, mira, Joel, lo que hiciste, el doctorado que hiciste no valió nada, pero gracias a tu hermano te vamos a entregar el doctorado. A esta edad, porque mi orgullo se ha desarrollado demasiado, yo no aceptaría eso.
Porque lastimosamente cuando somos niños aceptamos cualquier cosa porque somos sencillos. Pero cuando nos hacemos grandes, como la sociedad nos enseña a tener que ganar todo, nosotros no aceptamos el regalo de Dios. Y por eso este mensaje en las iglesias es lo que más reacción causa. Porque hay muchos que dicen, ah, no, ahora la iglesia va a ser un viva la pepa. No, quiero decirte que si realmente aceptamos la justicia de Cristo, si aceptamos que Cristo, que Dios nos acepta a través de Jesús, eso produce verdadera fidelidad. Porque yo desde ahí, con el profesor de física, como él fue tan bueno, gracias a mi hermano, entonces yo ahora quería sacarme buenas notas. Y al final del año llegué a tener un 8. O sea, ni un 10 llegué. Pero llegué a tener un 8. Ahora, ¿qué era lo que, no fue el 8 incluso lo que me ponía bien con el profesor, sino lo que me puso bien con el profesor, en buena relación con el profesor, fue lo que hizo mi hermano con ese profesor? Y lo que te pone bien a ti con Dios no es lo que tú haces, es la relación que tienes con aquel que quedó bien con Dios, que fue Jesús. Esa es la salvación que trae liberación. Entonces, cada vez que tú caes, ya, ¿qué tienes que hacer? Confesar el nombre de Cristo. Señor, sí, caí, confieso mi pecado, pero acepto el Cordero y acepto que tú me mires a través de él. Y entonces yo, en él, soy acepto. Y fíjense lo que dice Efesios. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. ¿Qué significa ser aceptos en el amado? Eso significa que tú eres delante de Dios, eres acepto solamente en Jesús, a través de Jesús. No es por lo que tú haces. Entonces te puedes sentir relajado porque es Jesús el que te salva. A mí me pusieron desde chiquito en la cabeza de que yo tenía que llegar a reflejar perfectamente a Jesús para que Jesús, para que, no me lo decían así, pero eso era el mensaje que adquiría, para que Dios me acepte. Entonces continuamente estaba queriendo portarme mejor, estaba queriendo llegar. Y cuando lograba algo, ¿cómo me sentía? Decía, ah, Dios me acepta por lo que hice. Y me sentía, empezaba a despreciar a los que no hacían lo que yo hacía. Si yo me hice vegetariano, los que no eran vegetarianos, ¿cómo no pueden ser vegetarianos? En Argentina hay una bebida que se llama mate. Entonces a los que tomaban mate, porque tiene mateína y tiene cafeína y eso, yo decía, ¿cómo pueden tomar mateína y cafeína y todo eso? Y yo lo obedecí porque yo cuido mi cuerpo. Porque entonces me sentía mejor que todos los demás. Porque eso es lo que produce cuando tú no has rechazado o estás rechazando la salvación en Cristo. Tú quieres ganar la salvación. Y la salvación no se gana, se la acepta. ¿En quién? En Jesús, en el amado. Te hago una pregunta, ¿tú eres perfecto? ¿Sí o no? ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Muy bien, los que levantaron la mano, ¿son perfectos? Sí, en el amado son perfectos. Tenemos que aprender a pensar, somos perfectos en Jesús. ¿Son santos? Sí, ¿en quién? En Jesús. Pero tenemos que empezar a confesarlo con nuestra boca. La Biblia dice que si no confesamos con nuestra boca, no somos salvos. ¿Por qué? Porque nosotros, sí, es intelectual eso, pero tenemos que empezar a vivir de acuerdo a esa creencia. Es más, esa creencia todavía no ha llegado a ser una creencia, no ha llegado a ser una certeza. Es simplemente una frase que sabemos que tenemos que decir. Pero nosotros, según lo que Dios dice, somos aceptos en el amado. Ya no nos ve Dios a nosotros, ve a Jesús. Y por eso deja de mirarte a ti y mira a Jesús. Nuestras creencias afectan nuestras actitudes y conductas. Por eso es tan importante creer. Y acá hay una persona, yo sé, esto es serio. Hay una persona que llegó que tiene un revólver. Y yo voy a hablar seriamente a esa persona hoy. Y me voy a acercar, porque yo sé que vino con malas intenciones. Y yo sé que se ha propuesto matar a alguien. Pero no vas a triunfar. Les estaba mintiendo. Cuando yo estaba diciendo eso, ¿qué estaba pasando con las actitudes de ustedes? Estaban cambiando. Todas las actitudes de ustedes empezaron a cambiar. Fíjense lo que hace una creencia. O sea, y si yo seguía con la mentira, muchos iban a tirarse al piso o algo por el estilo.
O sea, ya empezando, una creencia condiciona totalmente nuestras actitudes y nuestra conducta. Entonces, si yo creí toda mi vida que Dios me acepta por lo que yo hago, que porque yo tengo que el Espíritu Santo me haga perfecto para que Dios me acepte, si yo creí eso toda la vida, eso me condiciona en mis conductas y mis actitudes. Y a pesar de que no estoy perdido por creer mal, eso me puede llevar a la perdición. Y si toda la vida yo creí mal y viene alguien que predica algo bueno, entonces si yo le hago caso a mis creencias, al final puede ser que combata a esa persona buena y me termine perdiendo por combatir a la persona que está predicando la verdad. Y por eso las creencias son tan importantes. Y por eso alguien puede decir, ah, si estamos todos salvos, ¿para qué predicar? Si estamos todos salvos, si estamos todos salvos desde que nacemos, ¿por qué entonces tenemos que cada uno entonces haga...? No. Es que necesitamos levantar a Cristo para confirmar la salvación en todos, porque la salvación ya ha sido dada, solamente no tenemos que resistirnos. Pero la salvación ¿para quién es? Para todos. ¿Y para quién especialmente? Para los impíos. Y la Biblia dice que ¿cuántos son impíos? Todos. El único que no es impío ¿quién es? Jesús. Nuestras creencias afectan nuestras actitudes y conductas. Cuando creemos que obtenemos la salvación, vivimos luchando para ser aceptados por Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿tu vida cristiana es una lucha? Si es una lucha, entonces todavía no has aceptado a Jesús, no has sido acepto en el amado. Porque la vida cristiana no es una lucha, la vida cristiana es rendirse. Cuando tú luchas es porque todavía no has rendido lo que justamente tienes que rendir, que eres a ti mismo. Y tú quieres ganar la salvación. Ríndete. Acá no estamos diciendo que no hagas nada, ¿eh? Lo que estamos diciendo es que dejes de luchar y te rindas. ¿Y sabes qué? Cuando te rindes, como Cristo es levantado y Cristo atrae a todos a sí mismo, tú comienzas a ser atraído. Cuando te rindes, comienzas a ser atraído a Jesús, atraído a Jesús. Sí, te equivocas, pero ¿eres acepto en quién? En el amado. Y entonces tú crees eso, no es que simplemente tú lo confirmas, lo confiesas. Cada vez que pecas vas a Jesús y dices, soy acepto en Jesús, acepto a Jesús, soy perfecto en Jesús, soy santo en Jesús, no por lo que hago, en Jesús, y me aferro a Jesús, y Él es todo para mí. Y cuando tú confiesas a Cristo, eso se confirma en tu mente, y tú comienzas a andar de victoria en victoria. Y sin darte cuenta, comienzas a reflejar al Jesús en el cual eres acepto. Y la gente comienza a ver obras diferentes en tu vida y no te da gloria a ti. ¿A quién da gloria? Al Padre que está en los cielos. Eso lo dice Mateo. Cuando creemos que obtenemos la salvación, vivimos luchando para ser aceptados por Dios. Y todo aquel que vive luchando para ser aceptado por Dios, entonces genera lucha con la gente que está alrededor. ¿Saben por qué hay tantos problemas en la iglesia? En las iglesias hay tanto problema porque no aceptamos la salvación. Si aceptáramos la salvación y nos rindiéramos, estaríamos todos mansos. Pero como no nos queremos rendir con Dios, entonces menos nos vamos a rendir. Si la gente quiere pintar de verde la pared y yo la quiero pintar de negro, ¿por qué tiene que ser de verde? Y vamos a hacer un lobby para ganar y que se pinte de verde. No, Dios está en el control de todo. ¿Qué ganas con una discusión? Deja de luchar, ríndete, deja las cosas en las manos de Dios. Si tu salvación está en las manos de Dios, toda tu vida entonces está en las manos de Dios. Pero cuando tú piensas que tu salvación está en tus manos, entonces también dudas si las cosas, tus problemas que tienes, los problemas financieros, los problemas familiares, eso, si Dios también toma control de eso. Como estás luchando para la salvación, también tienes que luchar por el problema financiero, tienes que luchar por el... Y no los dejas los problemas en las manos de Dios. Jesús dijo, venid a mí, y os haré trabajar. ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué dijo? Venid a mí y os haré descansar. Jesús te invita a dormir. No te invita a luchar, te invita a rendirte. No, o sea, yo creo que es a charlar con Él. Venid a mí y yo os haré descansar. A la salvación se la retiene aceptando que ya ha sido dada completamente en Jesús. ¿La salvación ha sido dada? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue dada la salvación? ¿Cuando Cristo murió?
Muy bien, Génesis 3.15, la salvación fue dada en promesa, y ya con eso, cuando Dios promete algo es una cosa hecha ya, fue dada en promesa cuando el hombre pecó. Y nosotros no tenemos que ganar la salvación fue dada ya. Al pecador no lo estamos llamando a que se salve, sino que estamos llamando a que acepte la salvación que ya la tiene. Pero si se resiste, si se resiste, si se resiste, Dios se la va a quitar. No porque Dios quiera quitársela, sino porque Él no quiere. Pero la salvación ya ha sido dada completamente en Cristo. ¿Y saben qué? Hablando, yo sé que a veces hay teólogos quizás acá, pero hay dos corrientes dentro del cristianismo, que está la corriente calvinista y la corriente arminiana. La corriente calvinista dice, la salvación es solamente dada para los que son miembros de iglesia, o sea, para los que aceptan. La corriente arminiana, que los adventistas somos de la corriente arminiana, no en su totalidad, pero creemos que somos desarrolladores de esa corriente, decimos no, la salvación es para todos. Incluso para el impío. Es más, la Biblia lo dice, para todos ha sido dada la salvación. Yo, si no soy salvo, es porque rechacé la salvación dada en Jesús. ¿Y cómo rechazo la salvación dada en Jesús? Cuando rechazo los llamados que el Espíritu Santo está haciendo en mi corazón. La sociedad nos enseña a tener seguridad en nosotros mismos y en lo que hacemos. Y es por eso que nos cuesta aceptar nuestras limitaciones. Nosotros tenemos que ser perfectos. Y eso pasa en las iglesias, ¿eh? Yo, por ejemplo, llego a una iglesia y recién después de 2 años viene alguien a mi oficina a decir, pastor, tengo este problema, estoy en la droga hace 2 años y soy anciano de iglesia. Ojo, no pasa eso acá, pero estoy en la droga hace 2 años, soy anciano de iglesia y mi esposa no lo sabe ni mis hijos. Después de 2 años recién la gente empieza, ¿por qué? Porque hasta ese momento la gente piensa que la iglesia se viene para ser perfecto. Entonces nadie quiere reconocer nada. Todos nuestros errores los vamos poniendo debajo de la alfombra. Entonces un error, quizás una vez nos robamos un chicle en un kiosco, después otra vez mentimos cuando nos llamaron por teléfono, van creciendo, van creciendo, van creciendo, y llega un momento que soy anciano de iglesia y estoy en la droga. ¿Pero por qué? Porque me acostumbré a querer ser perfecto, a luchar por la salvación, cuando yo soy perfecto en Cristo, y lo que Cristo me pide para aceptar la salvación es que me rinda, no que luche. Y ¿sabes qué? Cuando tú te rindes, el Espíritu se hace poderoso en ti. Y por eso dice la Biblia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si tú no reconoces ninguna debilidad, ¿qué poder se va a perfeccionar en tu vida? Y entonces llegamos aquí a la sala de los perfectos, donde ninguno tiene ningún problema. Entonces competimos a ver quién tiene la mejor familia, quién tiene el mejor matrimonio, quién tiene los mejores hijos, quién da el mejor sermón, quién da la mejor escuela sabática, competimos, quién dirige mejor el departamento, y estamos viviendo, compitiendo, luchando, 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 perdiéndonos dentro de una iglesia. La salvación es en Jesús. El Evangelio nos enseña a depositar nuestra seguridad en Jesús, y lo que Él hizo nos permite reconocer nuestras limitaciones. Si yo sé que soy aceptado solamente por Jesús, entonces si alguien descubre un error en mí, ¿cuál es el problema? Si al final soy un impío. Pero soy un impío perfecto ¿en quién? En Jesús. Y no es que es una... Porque ¿sabes qué? Jesús te perdona, te acepta, te da la gracia para relacionarse contigo. Es para ser amigo tuyo. No te da una gracia porque te perdono, haz lo que quieras. No, te perdono porque te amo y quiero que estés en relación conmigo. Entonces, aquel que acepta la gracia de Dios entra en estrecha relación con Jesús y no puede vivir diferente a lo que Jesús quiere. Falla muchas veces, pero vive para Jesús. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo, hacedlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y aquel que vive para la gloria de Dios da testimonio de Jesús. No es cuestión de portarse bien, es vivir para la gloria de Dios, es vivir para la gloria de ese profesor que me puso un 10 por mi hermano, que yo no hice nada, pero me puso el 10. Reconoce tus limitaciones, acepta a Jesús. Él no te condena por tus limitaciones, al contrario, te salva. Entonces ahora, para terminar, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? La culpa es la resistencia a aceptar la gracia. ¿Cuántos de acá, no me levanten la mano ahora, pero cuántos de acá se van muchas veces de noche a la cama, se van con culpa? Por lo que hicieron con sus hijos, por cómo trataron a la esposa, por lo que hicieron en la iglesia. ¿Cuántos viven con culpa? Y yo les aseguro que la mayoría de los cristianos muchas veces vivimos por culpa, porque no hemos aceptado la gracia.
Y la culpa nos quiere llevar al autocastigo. Queremos autocastigarnos y decir, yo no me merezco nada, no me merezco el amor. Entonces la culpa, supongan que yo tuve una discusión con mi esposa y fui injusto. Entonces viene la culpa. Y entonces digo, la culpa, yo no merezco relacionarme con mi esposa. Entonces me alejo de mi esposa porque no puedo aceptar, tengo que autocastigarme y tengo que decir, me alejo de ella porque yo no merezco estar en su presencia. Y entonces eso nos lleva a romper las relaciones. La culpa no es de Dios, la culpa es de Satanás. El arrepentimiento es de Dios. ¿Y sabes qué? El arrepentimiento es un resultado de aceptar la gracia, de no resistirme. Cuando yo no me resisto, quedo en la presencia de Jesús y la presencia de Jesús produce arrepentimiento. No es que yo necesito arrepentirme para ser perdonado, sino que porque soy perdonado viene el arrepentimiento. Y alguien dice, ay, ¿y eso dónde lo sacó, pastor? Camino a Cristo, no me acuerdo página cuánto, que dice ahí Camino a Cristo, no pongamos el arrepentimiento como un obstáculo para ir al Maestro. El arrepentimiento es un fruto, la fe es un fruto de estar en Cristo. No es que por la fe soy salvo, no es por causa de mi fe soy salvo, sino que soy salvo por la gracia. Y la fe se aferra a la gracia, pero no es por causa de mi fe que soy salvo. La fe es el resultado de no rendirme, es el resultado de rendirme. Conclusión, termino, Efesios 2:8, fíjense qué lindo. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿es don de quién? La gracia es totalmente gracia, viene de Dios. La salvación viene de Dios. Tu aceptación viene de Dios gracias a Jesús. ¿Quiénes se pierden? Los que se resisten a esta creencia. Los que se resisten a aceptar la gracia de Dios. Y por eso, Hebreos 3, 7 y 8 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, se oís hoy su voz, no enderezcáis vuestros corazones. Somos aceptos en Jesús. Rindámonos a esa verdad y nuestra vida va a ser transformada. Que Dios nos bendiga.